Esta fue una de las piezas musicales que los más de 30 jóvenes que conforman la banda tradicional infantil y juvenil de San Mateo Capulalpan de Méndez interpretaron en la Plaza de la Danza de la capital oaxaqueña en el marco de las festividades del Día de Muertos. Este concierto, dirigido por el maestro Juan de Dios Méndez, artista nativo de Capulalpan con más de 20 años de experiencia en la música, busca rescatar la música de compositores oaxaqueños, entre ellos el maestro Macedonio Alcalá, con su reconocida pieza Dios Nunca Muere. Nosotros somos una agrupación de banda tradicional. Los jóvenes que tocaron ahorita pues son casi cerca de 30 elementos, pero hay más jóvenes preparándose, jóvenes y niños preparándose más, digamos, cada día, para que también esa agrupación pues se mantenga, digamos, la cultura de la música, más que nada rescatar toda la música oaxaqueña, digamos, la música serrana, que es la que ejecutamos ahorita en el concierto. De hecho, nosotros adaptamos música oaxaqueña, lo convertimos como un popurrí, digamos, seleccionamos música, pues ya lo hacemos una sola canción, como digamos. Pero nosotros más tocamos lo que es el repertorio oaxaqueño del maestro Macedonio Alcalá, que es el Dios Nunca Muere, el del maestro Cipriano Pérez Serna, fueron el fandango colonial, y hay varios autores igual que... pues igual no se han dado mucho a conocer, pues igual estamos reservando la música para que se siga difundiendo, digamos, a las otras comunidades. Con este tipo de eventos se constata que Oaxaca no solo es marchas y bloqueos, sino también toda una gama de talentos y tradiciones que se muestran a todos los visitantes, mismos que año con año visitan la Verde Antequera. Por último, Juan de Dios Méndez aplaudió el resultado de este evento, pues los espectadores que arribaron al lugar con el tarareo reflejaban un gran sentimiento al escuchar cada una de las melodías. Sí, de hecho, nosotros somos de Capulalpan, pero hay varios jóvenes que vienen de otras comunidades, de Ixtlán de Juárez, que casi está pegado a la Capulalpan, otra comunidad que es la Trinidad, también se llama, pues igual también se suman con nosotros también, o sea, de hacer música, de jugar con la música, digamos, de rescatar toda la música tradicional que tenemos. Con información de Deimo Sánchez e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.